nombre es Felipe Condel, soy profesor de educación física, además soy entrenador de básquetbol en la comuna de Chimbarongo, y el día de hoy vengo a hablarles sobre el deporte formativo del básquet. En primer lugar, quiero saludar al MINDEP, al Honorable Consejo Regional y a su seremi, Diego Ramírez, por esta gran oportunidad que tenemos los profesores, entrenadores, técnicos deportivos de poder realizar de poder seguir realizando nuestro trabajo a través de una vía remota, ¿ya? De lo cual estamos todos muy agradecidos. En primer lugar, el deporte formativo básquet. El básquetbol es un deporte colectivo en el cual se juegan 5 contra 5, ¿ok? El objetivo es encestar el balón dentro de un canasto. En primer lugar, quiero hablar de la posición básica del basquetbolista. La posición básica del basquetbolista es de los pies paralelos a la altura de los hombros, ¿ya? Las caderas bajas, ¿okay? Manteniendo esta posición. Bien. Caderas, la punta de los pies alineada con los hombros, la rodilla semiflexada y la cadera baja. Esta es la posición básica del básquet, ¿okay? Para partir, importante que comencemos esta primera sesión, un balón de básquetbol y una botella con agua, porque la hidratación es importante antes, durante y después del ejercicio, ¿okay? Vamos a comenzar a activarnos. Primero, movilidad articular, ¿okay? Primero comenzamos con cuello, hacia un lado y hacia el otro. Eso, después hombros. Adelante, atrás, hombros adelante y atrás. Luego tenemos brazos adelante, brazos atrás, adelante y atrás. Luego vamos con cadera, movimientos circulares. Eso, muy bien. Hacia un lado y hacia el otro. Luego seguimos con rodillas. Eso. Movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro. Para luego ir terminando con, y acá, tobillo. Punta. La punta del pie importante siempre. Eso. Ya. Ya realizamos la movilidad articular y ahora vamos a tomar nuestro balón. Vamos a comenzar. Primer ejercicio, pequeños saltos. Saltos con el balón sobre la cabeza. Y comenzamos. 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos. Tomamos aire. Descansamos 5 segundos, recuerden. 5 segundos de descanso. Y vamos, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos. Descansamos y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, seguimos con la parte inicial. Vamos a realizar un skipping. Puede ser primero en el lugar y luego de forma dinámica, avanzando. Comenzamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansamos aproximadamente de 7 a 10 segundos. Tomamos aire, recuerden, importante. Inspirar y expirar. Tomamos aire por la nariz y botamos por la boca. Muy bien, vamos. Segunda serie, skipping, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Recuperamos. Tomamos aire por la nariz. Botamos por la boca. Ok, muy bien. Ahora, para el último ejercicio de la activación, vamos a realizar un repiqueteo en el lugar de 10 segundos en posición básica. Recuerden la posición básica, como les expliqué al inicio.
Posición básica de basquetbolista. Punta de pie, recuerden. Punta de pie. Y 10 segundos. 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos recuperamos, tomamos aire. Recuerden tener siempre a mano su botella con agua, solamente agua. ¿Ok? Muy bien. A continuación vamos a pasar ya a la parte del desarrollo. Lo primero que vamos a trabajar en esta clase, en esta sesión, va a ser el bote. El bote es uno de los fundamentos básicos del deporte colectivo que es el básquet, ¿ok? El primer ejercicio, muy sencillo, bote estático, mano derecha. 25 botes, ¿ok? Dos series de 25 botes, ¿ok? Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien, nos recuperamos. Tomamos aire, descansamos aproximadamente de 7 a 10 segundos, ¿ok? Tomamos aire por la nariz, botamos por la boca, ¿ok? Preparados, repetimos, pero mano izquierda. 25 botes, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos, estamos bien, estamos bien. Recuperamos, tomamos agüita. Importante, tengan agüita, solamente agua. Nada de bebida energética ni esas cosas, solamente agua de la llave. Muy bien, recuerden, este ejercicio lo vamos a realizar en dos series de 25 repeticiones cada serie, ¿ok? Dos series de 25 repeticiones. Ahora, vamos a trabajar el drible de mano a mano, ¿ok? Ya trabajamos con la mano derecha, con la mano izquierda y ahora vamos a ir cambiando de mano a mano. La misma posición básica siempre y comenzamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 botes de cambio de mano. Mano derecha, mano izquierda. Este ejercicio lo vamos a realizar en 3 series, ¿ok? 3 series de una repetición, ¿ok? 3 series de una repetición. Vamos, la segunda serie. Y vamos, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, muchachos, muy bien. Recuerden, entre cada serie nos tomamos de 7 a 10 segundos para recuperar. Importante la hidratación, recuerden. Otro ejercicio importante para trabajar el drible. Importante, recuerden que cuando estamos trabajando bote, ¿ya? Mantener una visión periférica. No estar mirando el balón, mirándose al frente, ¿ok? Tenemos que saber lo que está pasando adelante de nosotros. O sea, ahora vamos a trabajar el drible. Vamos a hacer 10 botes, pero con los ojos cerrados. Vamos, importante, ojalá que no se nos escape el balón. Solamente 10 botes, dos series con mano derecha y otra serie con mano izquierda, ¿ok? 10 botes y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muchachos. Vamos, cambiamos de mano. Mano izquierda. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Recuerden, dos series. Entre cada serie nos tomamos de 7 a 10 segundos para descansar, ¿ok? Último trabajo, ¿ya? Un poco más intenso para cerrar bien. Vamos a hacer dos series, ¿ya? De 20 botes. Bote alto y bote bajo. Simultáneo. Hacemos 10 botes alto y luego 10 botes bajo, ¿ok? ¿Preparados? ¿Listos? 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bote bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muchachos. Recuperamos. Vamos a ir con la nariz. Volamos por la boca. Bien, muchachos, vamos. Mano izquierda ahora, lo mismo, 10 botes alto, 10 botes bajo, ok. Preparados, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien. Recuperamos, nos hidratamos. Muy bien. Importante, un tip para los padres. Durante el juego, importante que los padres no intervengan durante el desarrollo del juego cuando un niño esté jugando, ¿okay? Para eso está el profesor, el entrenador o el monitor de cada taller. Y ellos pueden intervenir con su hijo cuando quieran, pero después de cada juego. No intervenir con los niños, ¿ok? Eso es importante para que lo tengan claro los padres, ¿ok? Bueno, vamos por la segunda serie. Bote alto, bote bajo, ¿ok? Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muchachos. Muy bien. Tomamos aire por la nariz. Botamos por la boca. Vamos. Ya lo último, chicos. Vamos. Mano izquierda. Cambio. Bote alto. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien. Dejamos el balón de lado. Pasamos la hidratación. Y ahora vamos por la parte para ir finalizando de flexibilidad, ¿ok? Piernas extendidas. Llevamos las manos adelante y bajamos lentamente, lentamente, lentamente hasta llegar al suelo. Contamos 12 segundos. Muy bien, muy bien. Pies juntos y bajamos lentamente, lentamente, lentamente. Muy bien. Nos apoyamos en algún lugar que tengamos en la casa y vamos. 12 segundos. Muy bien, cambio.
acá abajo, pero vamos a la derecha, 12 segundos. Tomamos el tobillo. Cambio, tobillo izquierdo. Bueno chicos, eso ha sido todo por la clase, por nuestra primera clase del deporte formativo del básquetbol. Para la próxima semana vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, importante siempre tener la botella con agua a mano, ojalá una pelota de básquetbol y una silla. ¿Okay? Vamos a necesitar una silla para la próxima semana. Bueno, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en una próxima sesión. Saludos a todos, nos vemos, que estén bien.